todo por ahora. Te puedes marchar. Tengo agentes peinando el vecindario por si alguien ha visto algo. Vale, avísame si se enteran de algo. ¿Qué vas a hacer con eso? No tengo ni idea. Cogió el primer autobús que llegó y se bajó al final de la línea. No fue una decisión planeada, actuó por miedo. Los androides no sienten miedo. Los divergentes sí. Las emociones pueden trastornarlos hasta volverlos irracionales. Pero seguimos sin saber a dónde ha ido. No tenía un plan, ni un sitio a dónde ir. Puede que no fuera lejos. Tal vez. Ralph ha encontrado esto para que la niña coma. Es bueno para ella. Un regalo. Para compensar los malentendidos que ha habido. Ralph cocinará. Haremos como los humanos. ¿Qué les gusta la carne quemada? Venid. Sentaos aquí. Eso está mejor. A Ralph le ha costado mucho encontrar algo de comer para la niña. No sería muy amable de su parte rechazarlo, ¿no crees? Genial. Va a ser genial. Suculento, ya veréis. Suculento, suculento. ¿Padre? ¿Madre? ¿Niña? Por favor, Caro. No quiero comer de eso. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que está deseando comer. Tiene mucha hambre. La pequeña humana no lo va a lamentar. Ralph tiene la comida mejor y más grande que ha podido encontrar. Va a estar suculenta. Suculenta. Vamos. Come. ¡Come! ¡Come! He visto el cadáver de arriba. Mataste a ese humano, ¿verdad? No. No, ya estaba así cuando Ralph lo encontró. Mataste a ese hombre, Ralph. No tiene sentido mentir. Odias a los humanos, pero eres como ellos, un asesino. Ralph no quería hacer ningún daño. No. Lo que pasa es que... Ralph no puede controlar su ira. Cuando llega... Ralph no sabe lo que está haciendo. Se vuelve estúpido. Lleno de odio. Ralph lo siente. Solo quería ser amigo vuestro. Déjanos marchar. ¿Hay alguien aquí? Había sangre azul en la verja. Sé que otro androide ha estado aquí.
Había sangre azul en la verja. Sé que otro androide ha estado aquí. Ralph se hizo un rasguño al pasar. Es sangre de Ralph. Estoy buscando una AX-400. ¿La has visto? Ralph no ha visto a nadie. ¿Hay alguien ahí arriba? No. Nadie. ¿Hay otros androides aquí? ¿Otros androides? No. Connor, ¿qué coño estás haciendo ahí? Ya voy, teniente. ¡Rápido, cara! Connor, ¿qué está pasando? ¡Está aquí! ¡Pida refuerzos! ¿Hacia dónde se fue? Por allí. Van a la estación de tren.
fuentes informan de que CyberLife ha proporcionado a la policía un prototipo de detective androide. Aunque el departamento lleva años utilizando androides como ayudantes, este sería el primer caso en el que se autoriza a uno a desempeñar un papel activo en una investigación criminal. Nos hemos puesto en contacto con CyberLife, pero... Los Here For You, pues dan un regalo. Mis hijos no escucharon la música. Cariño, pero es muy guay.
Bienvenido a Jericó. ¿Quieres apostar? El último soplo bueno que me diste me costó una semana de sueldo, Pedro. Venga, es distinto. 100% garantizado. No puede fallar. Sí, ya. De acuerdo, me apunto. ¡Qué directo! No lo lamentarás. ¿Pero a ti qué coño te pasa? ¿No haces nunca lo que te dicen? No tienes que seguirme como un perrito faldero. Le pido disculpas por mi comportamiento en la comisaría. No pretendía ser desagradable. ¡Qué fuerte! Lo de hacerte adulador lameculos también está en tu programa. Los de CyberLife siempre están en todo. Aquí tienes. Gracias, me muero de hambre. No te dejes eso aquí. Ni de coña. Me sigue a todas partes. ¿Lo ves?
No quiero alarmarlo, teniente. Pero creo que sus amigos están implicados en actividades ilegales. La gente se busca la vida como puede. Mientras no hagan daño a nadie, no me meto. Esa comida le aporta 1,4 veces la cantidad de calorías diarias recomendadas y 2 veces la cantidad de colesterol. No debería comerla. Bueno, de algo hay que morir. Oiga, ¿puedo hacerle una pregunta personal? ¿Por qué odia tanto a los androides? Tengo mis razones. ¿Hay algo que quieras saber sobre mí? Claro que no. Bueno, sí. ¿Por qué te hicieron con esa pinta de imbécil y con esa forma de hablar? En CyberLife nos diseñan para trabajar en armonía con los humanos. Mi forma de hablar y mi aspecto se diseñaron con el fin de facilitar mi integración. Pues la cagaron. Esta mañana, cuando perseguíamos a los divergentes, ¿por qué no quiso que cruzara la autopista? Podrían haberte matado. Y odio rellenar partes de equipamiento dañado. Debería contarle lo que sabemos sobre los divergentes. Me has leído la mente. Adelante. Sospechamos que se produce una mutación en el software de algunos androides que los lleva a emular emociones humanas. En cristiano, por favor. No es que lleguen a sentir emociones, sino que se ven abrumados por instrucciones irracionales que los llevan a comportamientos impredecibles. Las emociones siempre lo joden todo. Los androides no son tan distintos a nosotros. ¿Ya has tratado con divergentes? Hace unos meses, un divergente amenazó con saltar de una azotea con una niña. Fui capaz de salvarla. Así que has estado haciendo los deberes. ¿Sabes todo lo que hay que saber sobre mí? Sé que se graduó como primero de su promoción. Se hizo un nombre por resolver ciertos casos y fue el teniente más joven de Detroit. También sé que en los últimos años ha recibido amonestaciones disciplinarias y que pasa mucho tiempo en los bares. ¿Y cuál es tu conclusión? Sé que es un agente experimentado y quiero ganarme su confianza. Seguro que resolveremos el caso si trabajamos en equipo. Me informan de que hay un posible divergente. Está muy cerca de aquí. Deberíamos ir. Le dejo que termine de comer. Si me necesita, estaré en el coche. Connor, ¿te has quedado sin batería? Perdone, estaba haciendo un informe para CyberLife. Bueno, ¿y piensas quedarte en el ascensor? No, voy para allá. ¿Qué sabemos de este tío? No mucho. Solo que un vecino dijo que oyó ruidos extraños que venían de este piso. Se supone que nadie vive aquí, pero el vecino dijo que vio a un hombre con un LED bajo la gorra. Ay, Dios. Si tenemos que investigar cada vez que alguien oye un ruido extraño, necesitaremos más personal. ¿De verdad estamos haciendo un informe en el ascensor? ¿Con solo cerrar los ojos? Correcto. Joder, ya podría hacerlo yo. ¿Hay alguien en casa? ¡Abran, policía de Detroit! ¿Detrás de mí? Sí.
es esto? Ah, Dios, cómo apesta este lugar. Ah, hemos venido para nada. Se nos ha ido. RT. Pueden ser unas iniciales. ¿Puso sus iniciales en la cazadora? Eso lo hacen las madres de los niños de primaria. Su LED está en el lavabo. No me sorprende que fuera un androide. Ningún humano viviría con esas putas palomas. ¿Sabes lo que significa? RA9. Escrito 2471 veces. Lo mismo que escribió el androide de Ortiz en la pared de la ducha. ¿Por qué les obsesiona tanto eso? Parecen laberintos o algo parecido. El carnet de conducir es falso. Genial, no hemos venido en balde.
teníamos. ¡Mierda! Es culpa mía. Debí ser más rápido. Lo habría escogido de no ser por mí. No pasa nada. Ya sabemos cómo es. Lo pillaremos. Oye, Connor. Nada.